Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte Ámbar. Siempre buenos días. Hoy nos hemos desayunado ya todos con algo que prácticamente intuíamos, la salida del Lin, pero pensábamos que era un equipo de primera división. Sin embargo, lo vemos en la Almería. Todos entendíamos, asumíamos su marcha porque era insostenible en segunda división. Y sin embargo, va a seguir jugando en otro equipo de la de vuelta. La pregunta es si no puede jugar en Zaragoza en segunda porque en la Almería. El jugador no pertenecía al club, sino que pertenecía a una empresa. Y bueno, nosotros cuando acabó la temporada hablamos con ellos, hace un par de meses sí se habló con ellos, y en principio valoraban ofertas de primera división, parece que tenían una propuesta, y al final bueno, pues no pudo ser que siguiese con nosotros, ¿no? No te puedo dar mucha explicación. Hemos intentado en su momento que se quedase otro año en las condiciones que estaba, pero esa propuesta que nosotros le hicimos nos aceptó y y el tiempo pasó y empezamos a firmar jugadores y teníamos que tomar decisiones, ¿no? Hay que entender, por tanto, que las posiciones de Eldin en la Almería van a ser las mismas que si estuviera en primera división. No tengo ni idea. Las condiciones que tiene Eldin en la Almería no te puedo decir porque no tengo ni idea. Sería meterme en un breve general que no me conviene, ¿no? Pero bueno, la Almería es un equipo que baja de primera, que tiene un poder económico que nosotros no tenemos en este momento por la ayuda del descenso, y en ese sentido ellos se pueden permitir más lujos que nosotros. Hola Ángel, habéis hablado ya de las dos primeras incorporaciones, la presentación de Manuel Trani y de Diamanca. ¿Cómo están el resto de operaciones que parecen cercanas, como se venían contando en los últimos días? ¿Qué posibilidades hay? Tanto Jorge Díaz como Isaac Cáceres, que son los dos nombres que parecen más cercanos, ¿cómo están en situación? Bueno, espero que el próximo día podamos comunicarlo, el fichaje de tanto de uno como de otro jugador. Y las restos de negociaciones, bueno, pues están siendo difíciles. La gente quiere esperar, nadie quiere decantarse por un equipo en este momento de segunda división. La gente tiene aspiraciones en jugar en primera y no están siendo fáciles las negociaciones, ¿no? La verdad es que el año pasado, cuando yo vine aquí, eran los últimos días del mercado y todo era sí o no. Era mucho más sencillo el tomar decisiones porque era venir a Zaragoza o quedarte en un equipo donde no ibas a contar, ¿no? En este momento la gente está apurando opciones y hay gente en segunda división que está pagando buenos contratos y que no está siendo sencillo, es la verdad. Otro nombre es el de Keiko, pero en este caso el Zaragoza parece ser un invitado a la negociación, ¿no? Que depende más de la interpretación que se hace del contrato por parte de Albacete y de sus agentes. No queda otra que esperar en este aspecto, ¿no? Bueno, ya sabéis que nunca hablo de jugadores que no tengamos nada con ellos. Entonces es un tema que yo nunca he reconocido que Keiko quiera venir a Zaragoza, porque nosotros lo estamos negociando con Keiko. Hola Ángel, el tema de la portería, ya habéis decidido si vais a pedir la cesión año más de bueno, vais a apostar por otro portero, ¿hay algo decidido con Oscar Wally y con Pablo Herrera? Te puedo decir de todo que me gustaría que Bueno siguiese un año más con nosotros, eso sí. Creo que del Bueno que comienza a jugar, del Bueno que termina, creo que hay mucha diferencia, creo que progresa mucho y nos gustaría poder contar una temporada más con él. Del resto de cosas, bueno, ellos saben las situaciones. Bueno, Luis Ángel, hace una semana no sabías especificar aún cuánto a masa salarial ibas a disponer para configurar la plantilla. No sé si ya tenéis un poco más claro esto, si la LFP os ha comunicado los límites que vais a tener o los números a los que os podéis mover. Oficial no, pero parece que tenemos ya una referencia importante para nosotros. Y la verdad es que tampoco va a variar demasiado de la temporada anterior, ¿vale? O sea, estaremos un poquito mejor, pero en una línea parecida. Muy buenos días, Ángel. En cuanto a Jaime Romero, ¿cómo está la situación? Porque el jugador manifestó su deseo de quedarse. Hemos hablado ya con Udinese. ¿Cómo está la cosa? Bueno, nosotros también queremos que Jaime siga con nosotros. No depende de nosotros, es lo que os digo. Udinese, pues está esperando si tiene posibilidades mejores que la nuestra, donde pueda meter a un jugador en una liga de primera división. Creo que el tiempo dirá lo que puede pasar con él, ¿no? A nosotros nos gustaría, pensamos que es un jugador que puede marcar diferencias aquí en el club y a ver si podemos conseguir que Jaime regrese, ¿no?